Pero que puede añadir el presidente de la Junta de Castilla y León al sentimiento, hecho palabra y hecho carne del, del, sargento Ferrero en nombre propio, en nombre de unas familias destrozadas y en nombre de sus compañeros del grupo de, de rescate de montaña de Sabero que ha recibido este premio. Pues puede añadir muy pocas cosas. puede de nuevo agradecer al Diario de León que un año más nos permita compartir qué importante es en, en unos momentos en los que seguimos estando tan, tan ocupados y tan preocupados por tantos dramas y también por tantos escándalos en la actualidad de nuestras vidas, en lo que es un remanso de reconocimiento que aúna al conjunto de la sociedad de León en torno al desarrollo social, en torno a los valores humanos, en torno a esos valores superiores que hoy encarnan estos hombres. Unos hombres que son profesionales, que son especialistas, pero que sobre todo son paisanos, son montañeros con todos los valores de la montaña, son servidores públicos. La desgracia del día 24 de agosto ha determinado que este grupo y que las víctimas de aquel accidente Hayan merecido y recibido ya algunas de las máximas distinciones y condecoraciones, tanto de la Guardia Civil como de Protección Civil, como de la propia Protección Ciudadana de, de Castilla y León. Hoy es el Diario de León el que, demostrando el, el porqué está radicado en su compromiso de todos los días, en el escrutinio del encuentro de todos los días con los leoneses, da una muestra de sensibilidad. En el reconocimiento público a una labor, a un trabajo, a un esfuerzo, a un valor. Y eso es lo que encarnan estos hombres, que son paisanos, que son montañeros y que son guardias civiles, a los que únicamente hay que decir hoy gracias. Estamos orgullosos de vosotros y gracias a vosotros, León, Castilla y León, España, nuestra sociedad, es todos los días mejor, es todos los días más segura, es todos los días más libre. Es yo creo que lo que le corresponde decir al presidente de la comunidad. Con ejemplos como estos, ¿qué duda cabe que tenemos futuro? El grupo de rescate de Sabero es el día de hoy un ejemplo de los mejores servidores públicos. En estos tiempos en los que no, no acabamos nunca de, de apreciar y de valorar el enorme sacrificio que estamos pidiendo a los profesionales públicos, a los servidores públicos, en una contribución decisiva que están haciendo desde su trabajo, desde su servicio, desde su vocación para que España remonte unos tiempos mejores en esta situación de crisis, hay que, hay que reconocer y hay que subrayar. Todos los servidores públicos son los verdaderos protagonistas del éxito de unos servicios públicos de calidad que hacen la vida mejor. Son aquellos que, podemos decir, dan vida a esos servicios públicos de los cuales la sociedad española puede sentirse muy orgullosa de disponer. Pero entre ellos hay algunos que literalmente dan su propia vida para ejercer esos servicios. Hoy estos guardias civiles significan lo mejor de una cadena de valor que vela todos los días por nuestras libertades, por nuestros derechos, por nuestra integridad, por nuestra seguridad. una cadena de valor que nuestra propia comunidad autónoma está constituida por el que denominamos técnicamente sistema 112 donde hay que reconocer este trabajo donde con esa generosidad del sargento Ferrero ha reconocido también el papel irreemplazable en el caso concreto de vuestro trabajo de la unidad de helicópteros de la Virgen del Camino, donde hay que reconocer una vez más, y están aquí presentes, la labor de todos los cuerpos y todas las unidades especializadas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de nuestras policías locales, donde yo me muestro orgulloso de haber logrado integrar a esos servicios de urgencia y emergencia sanitaria del SACIL, que están también ahí, que son también de los primeros en llegar, donde se encuentran los propios psicólogos que acompañan a las víctimas y a las familias, y donde tantas y tantas instituciones, tantos y tantos elementos determinan que tengamos eso. Normalmente no nos damos cuenta, normalmente caemos, y aquí se ha recordado, cuando hay víctimas, cuando desgraciadamente un suceso nos conmueve, pero es importantísimo, es trascendental. Fijaros, solamente en el año 2013 el sistema 112 habrá determinado algo más de 272.000 intervenciones de asistencia en eh, urgencias y en emergencias. 272.000. Significan aproximadamente 750 intervenciones cada uno de los días del año. Eso significa que tenemos unos sistemas, unos ángeles custodios que velan porque la nuestra sea una sociedad democrática, una sociedad segura. De esas intervenciones, el año pasado, 2013, más de 150 fueron en situación de emergencia y de rescate en la montaña. Porque la montaña es un ámbito para ejercer la libertad. Pero la, la montaña es un ámbito también lleno de riesgos y ahí es donde llegan los primeros estos hombres para salvaguardar vida incluso a costa de su vida. Yo quiero acordarme de todos ellos y decir que esa responsabilidad es de ellos, pero también es de todos nosotros. Que en esa cadena debemos estar todos. Que en esa cadena, por ejemplo, ¿cuántos alcaldes de la provincia de León lo saben? porque ellos, en definitiva, tienen ahí un instrumento muy valioso. Están las agrupaciones y las acciones de voluntarios de eh, protección civil y de protección ciudadana. Y tantas instituciones y organizaciones no gubernamentales. Y también, por supuesto, los medios de comunicación. Y por eso, terminando con lo que he empezado, gracias y enhorabuena al Diario de León. Porque con este ejemplo y con los ocho anteriores... Lo que está poniendo de relieve en un día que no tiene que ser un día aislado en el conjunto de nuestros quehaceres y nuestras penurias es que esta sociedad es una sociedad fuerte. ¿Por qué? Porque se cimenta fundamentalmente en el desarrollo social, en la integración, en la lucha contra la exclusión, en las oportunidades para aquellos que están en riesgo de exclusión, en las personas que tienen una discapacidad diferente y también en los valores humanos, en los valores del esfuerzo, de la abnegación, del trabajo callado, de la disciplina que hoy estos hombres, estos paisanos, estos montañeros y estos guardias civiles se encarnan. Por todo ello, gracias al Diario de León y ante ustedes, yo me pongo firme y les doy las gracias en nombre de Castilla y León. Muchas gracias, queridos amigos. Querido.